Bueno, mirá, yo cuando veo, porque yo vivo al fondo de esta vivienda, veo el humo así negro, me llamó la atención, me vine. Y estaba un carro, como los que usan los cartoneros, con dos hombres. Le pregunto qué había sucedido, a qué se debía que estaban, primero qué hacían ellos acá, porque Claro, estaban ¿qué estaban sacando haciendo? cosas, estaban sacando cosas. Dice, uno me hace referencia que no, que vino el dueño y prendió fuego. Le digo, pero el dueño no va a prender fuego una cosa así. Va a hacer correr riesgo viviendas aledañas. Sí, no, pero él prendió y se fue, yo tenía que trabajar. Viste, no me vio la cosa, no se me dio. La Entonces, casa está deshabitada la hace casa está tiempo. deshabitada, sí, hace tiempo y se la está desarmando parcialmente porque inclusive en el fondo se van a ver tirantes y chapas que se sacaron. Estaba, digamos, ¿en qué condición? ¿Una vivienda de madera? No, era combinada, había madera y mampostería también, era una vivienda antiquísima, los dueños eran portugueses y te digo, mira, estoy hablando de 60 años atrás la vivienda. Sí, eran gente que venían portugueses que tenían, porque yo también hace 60 años que vivo acá, mis padres viven acá, donde está esa planta ahí de Laurel, ahí viven mis padres, en la casa de mis padres. Y ellos, por lo que yo tenía referencia, ellos tenían negocio en Capital, no sé si bar o restaurante, y los fines de semana venían acá. Y la estaban arreglando. No, no, ellos ya murieron hace muchísimo tiempo. Esta casa, viste, la usurparon, después venía otro, se iba, el que la usurpaba se la vendía a otro, por chaucha, como suele suceder. ¿Y había elementos de valor adentro de la casa No, como no, o para que alguien sea, se lo lleve? habían sacado todo, lo que estaban llevando eran las ventanas, las puertas, viste, algún que otro tirante, cosas. Herramientas, sí. Sí, porque ya te digo, estaba el carro ahí cargando y me llamó la atención, digo, un albañil no va a venir en un carro cartonero. ¿Para qué van a prender fuego también, ¿no? No, no, pero Las ellos cosas. tampoco, no, dice que prendieron y aparentemente prendieron un fueguito en un lateral para, o no sé si para hacer algo, para comer o porque tenían que quemar alguna basura y se ausentaron y en ese momento cuando se quisieron dar cuenta, fíjate el viento que tenemos, lo propagó y como es madera gruesa, mira todo lo que tal, ahí debe venir el bombero, ¿no? ¿Alrededor de qué hora ese fue esto? Y calcula una hora, menos de una hora, porque esto fue todo rápido. Tipo 12 del mediodía. Y sí, yo calculo, sí, o un poquito más, porque yo a las 12 vine y no estaba esto, el humo, ¿viste? No me había preocupado. Ve, mira, esa es la casa de mis nietos. Claro, tiene Lo que una pared estaba. que linda con la casa de sus nietos Claro, que se puede prender fuego. esa pared, si se llega a caer para allá, ahí vienen los vamos a ojalá, menos más. Pero vos fíjate, si querés enfocar la pared, fíjate, Ahora esa lo pared. enfocamos. Se cae para allá, que el viento la está empujando y se empieza a prender fuego en la otra casa. Así que estas cosas que no entiendo, Atención a los ¿viste? bomberos.